Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón. El pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo sí tiene buen respaldo y experiencia, y en su corazón llanero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Y la Administración Municipal modificó el decreto que regula la publicidad política. También el grupo operativo de la Secretaría de Gobierno Municipal inició el desmonte de esta publicidad en sitios no autorizados. La Administración Municipal de Arauca modificó el decreto que regula la publicidad política. Es así que el grupo operativo de la Secretaría de Gobierno Municipal y los bomberos voluntarios iniciaron el desmonte de la publicidad ubicada en sitios no autorizados. Sí, a través del decreto número 104 del 19 de septiembre del 2019 se ha modificado el decreto original, el 079, de publicidad política para esta contienda electoral que ya está próximo a realizarse el día 27 de octubre. Con base en eso y dadas las indicaciones que obtuvimos especialmente de la Secretaría de Planeación Municipal, en la cual nos hizo recordar que en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial se encuentra la Avenida Ciudad Arauca como patrimonio, monumento histórico y arquitectónico en el municipio de Arauca, pues no es permitido colocar publicidad en esta avenida. Por lo cual hemos instado a los coordinadores de los partidos políticos y a los mismos candidatos a que procedan a retirar aquella publicidad que está ubicada en esta avenida. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Lourdes Castellanos, manifestó que también se corrigió sobre la publicidad de los murales. Así también se ha corregido el tema de los murales, que no se deben ubicar frente a los establecimientos educativos y especialmente en aquellos que están sirviendo para hacer puestos de votación el día 27 de octubre. La funcionaria aseguró que se inició el desmonte de la publicidad política donde está prohibido por el decreto. Sí, ya se inició con el grupo de trabajo de los inspectores urbanos de la Secretaría de Planeación, así como los funcionarios de espacio público, el cuerpo de bomberos y el acompañamiento de la Policía Nacional. Estamos iniciando ya el desmonte de aquellas publicidades que están ubicadas en sitios no permitidos. Vuelvo y les recuerdo, en el decreto queda establecido que en los árboles, que en los postes, que en sitios frente a los a las instituciones del orden público no pueden estar ubicadas estas publicidades. Así que ya se inició el desmonte de algunas de ellas que estaban ubicadas en los sitios anteriormente descritos. La Administración Municipal enviará al Comité de Garantías Electorales si algún candidato viola este decreto. Nosotros nos remitimos al Tribunal de Garantías Electorales y cuando son reincidentes, pues al proceso administrativo que debe llevar la Inspección de Policía, donde se colocan las sanciones pecuniarias de acuerdo a lo establecido en los decretos y en la normatividad vigente. La Secretaría de Gobierno Municipal sigue inspeccionando la ciudad para retirar la publicidad política de árboles, postes de la energía y cerca de las entidades públicas.